En hechos aislados ocurridos ayer lunes, dos hombres fueron asesinados en Cartago, uno de ellos con arma blanca. El primer caso se presentó en el barrio República de Francia, donde un hombre que se movilizaba a bordo de una motocicleta fue atacado a tiros por sujetos desconocidos, acabando con su vida de manera instantánea. Jesús Jason Cardona Escobar, de 29 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta Biwis de color negro de placa KNG06F por la calle 15, frente al número 14A30, cuando recibió varios disparos en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con las autoridades, el joven era comerciante y residía en el barrio de Limonar, segunda etapa. El segundo caso se presentó entrada la noche en un sector del barrio San Nicolás, donde la víctima fue un hombre de 60 años identificado como Hernando Antonio Gil Alzate, quien fue atacado con arma cortopunzante en el interior de una residencia localizada en la carrera novena número 850. Múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo propinadas por una mujer le causaron la muerte en el mismo lugar de los hechos. Según las autoridades, el occiso era soltero, se dedicaba a oficios varios y tenía antecedentes por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Tras una rápida reacción de la policía, la presunta agresora, una mujer de nacionalidad venezolana de 20 años de edad, fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Con estos, son ya 4 los homicidios que se registran en lo corrido del mes de octubre en Cartago y 29 en el año.